vamos al lío. Merlin está haciendo stream y ahora vamos. Voy a cerrar esto. Y cuando me diga Merlin. Hombre, debería pasarlo bien a este. Obviamente. Mi objetivo principal es este señor aquí. Y obviamente este. Pero este va primero. Me vas a meter los botijos. Y nada, pues cuando me le indecida. Me echo mi café. Ah, qué gusto. Y nada. La verdad que me le tiene muy buen equipo. Esto no entiendo por qué exactamente le puso aquí una barra, pero bueno, eso ya es cosa suya, no es cosa mía. Probablemente aquí hubiese puesto yo también diving tackle. Pero bueno, los dos tenemos problemas con algunas de estas piezas. Pero yo después de que pasase dar a Jagus por aquí, pues pierdo a tres jugadores. Lo cual significa que tengo 16... O sea, perdón. 16, 13, tengo 10, con lo cual tengo 1360 ATV. Así que, pues nada. Buena, Moronic. Dios. Oh. Primero debe ser partido divertido. Creo que ya me he quitado casi todo el dolor. Pero vamos los dos regular. Especialmente yo. Yo me he visto ganar este partido como sea. Porque si no ya... vamos a estar jodillos. Vale que todavía no hay mucha diferencia entre el tercero y el último. Pero... una derrota más me puede complicar muchísimo la permanencia en oro. Y quiero seguir en oro. Voy a mandarle el invite. Ah, vale, ya nos hemos tomado café. Y nada, perder la alimaña es más mal, me duele más perder la alimaña que otra cosa. Porque bueno, el gutter, a pesar de que duele perderlo, es el menos bueno, por decirlo de alguna forma. Pero la limaña esta, uf, se va a notar bastante. Así es que pues nada. Bienvenidos a Elegidos de Nufle, donde vosotros sois los elegidos. Yo solo tiro dados. A ver qué tal se nota el partido. A ver si me da un partido tranquilo por una vez. Que la verdad que los dos últimos han sido un disparate. Contra Carlos TT y contra Dara. Y esto es el problema. Que una vez empiezas con un partido y pierdes muchos jugadores y pierdes un jugador importante, el siguiente ya vas con la pata coja, con lo cual vas a seguir pidiendo un jugador importante y así. Así que pues nada. A aguantar lo que hay. Se espera mucho apoyo. Al conocido de la gente se va a ir a carne de Merlin. Porque... no sé. Tenemos 30k. Para quien los quiera. Y nada, supongo que
Mucha gente va a ir a llorar a Merlín. Más que venir a intentar caerme de nufle cuando me he dado malos. A mí. Y ya está. Así que, pues nada. A ver qué tal pasa. A ver qué pasan las cosas. A ver qué se hace con la bola. Ese tiempo no es normal. O sea, es que me hace que es el de los pases. El Berisani. Y efectivamente. Bueno, me gusta que me haya dejado defender a mí primero. Pues si la pongo aquí, le va a llegar. Entonces tengo que poner aquí al niño. Ay, ahí está. ¿La fama es para él? No, para nadie. Lo que quiero intentar viciar con Germán es este. Porque tiene Eagle. Y es más fácil que lo saque. Y esto es un problema para mi cutters. Y en general para todas las gatas. Pero perder una animaña este partido va a ser un dolor. Así que pues nada. A aguantar el tirón. Apuntad donde queremos. Esto es Berisani, sí. Pero que si la pongo aquí, la va a coger este. Y se la va a dar al otro y se van a ir a tomar por culo. Así es que hay que jugar con paciencia. Pero voy a echar de menos la segunda alemana, la voy a echar mucho de menos. El 4 Guter probablemente también. Porque me da menos movilidad contra un equipo que... es igual de rápido que yo. Pero no sé, igual sí que la pongo la pelota aquí corta para intentar presionarla rápido. Aquí para que no haya ninguna posibilidad de que la pueda coger. Se oye gol. Y el loner. Aguanta. Importante. Lo que decía hacer. No he terminado de subir a esta. Pero claro. No sé qué está pensando Bacuacho.
vamos, tengo que buscar todos los jugadores importantes que pueda con esta. Y aprovechar los errores de Basquatch, que a veces los comete. Y yo intento jugar lo más obvio posible. Vale. Fire pickup. Obviamente no puedo dejar la pelota porque si no la G6 se la lía. Ya no tiene que roll. Amarillo, neófito. Aguanta también. Importante. Bascoacha, aguanta. Y le persigue. Si fuese el viciado aquí. Ahí va. Va al suelo. Y aguanta. Ok. 6, 7. Tarjeta de momento se van a quedar las dos en el suelo. Y a ver qué podemos blitzear. Que tenga un mínimo sentido. Si no, probablemente blitzeamos aquí. Y así sacamos a las dos. 3, 4, 5, 6, 7 pases una GFI. Cago en la leche. Meche. Ok. Entonces tú necesito que te muevas y tú necesito que te muevas. A ver. Me gustaría realizar aquí para sacar a esta. De aquí. Con lo cual tú te vas a levantar. Tú te vas a venir a... ¿Aquí? No. Aquí. Esto que pasa que es... no pasa nada si... Lo que pasa es que tengo que repetir el GFI entonces. Creo que lo voy a hacer. Si la pongo aquí, me puedo iniciar con dos dados. Con ella. Mi carta importante. Entonces no me gusta tanto la idea. Entonces. Vamos a llevar esto para acá. Tú te vienes aquí. Vienes aquí. Stay. Pasamos, chapa. Buena esa. Si la pongo aquí, puedo licearla, pero ya está. Entonces se va a quedar aquí. Esto se va a venir aquí. Y turno. Dame un minuto, tengo que banear un bot. ¿Cómo? Bueno. Mierda. A ver. Control C. Ban. Block. Joder. Tío de mufle. Vale, pues eso no podía hacer.
segundo. Perdón, no estaba pendiente de eso porque estaba bloqueando a un botín de sable. Y no sé qué demonios ha pasado. Vale, va por el lanzador. Parece ser. Vale, lo bueno de esto es que me deja este a tiro, me parece. Vale. Va por el lanzador, sí. Bueno, es una buena pieza. Vale, se va al suelo. Está viendo a ver si dije block o el otro. Sigo con el block. Pasa chapa, pero se queda ahí. Vale, eso tiene la ventaja de que me deja la limaña a tiro. Aquí tengo otros dos dados preciosos. Y esta también le puedo pegar si este lead sale. También puedo pegar aquí, normal. Poniendo aquí a una. Lo que pasa entonces luego no puedo blitzear a esta. Interesante. Muy interesante. Se juega un dado, no vamos los dos al suelo. ¡Au! Mi carta se va a caer. Y la suya se queda ahí. Vale, no pasa nada. Vale, está claro que queremos viciar a la Mighty Blow. Porque es la más peligrosa. Vamos a ir cubriendo estas cartas. Entonces, ¿dónde quiero que te vayas tú? Todo está bien ahí. Asegurada. Y ya está. A ver qué decide hacer. Puede pegarle dos a esta. Germán, necesito que mates. La ventaja es que esta no se va a mover de aquí. Luego así significa que igual voy a tener todos aquí. Ahora, en el próximo. Latando a este. Y de momento no tengo ninguna prisa.
Parece que iba a ir con uno de los Gooters. Por uno de ellos. Pero mi principal objetivo, como he dicho al principio del partido, es el señor Speedy. Y, aparte de venir a por esta, tendrá que decidir cómo demonios va a proteger la bola. Pero vamos, esto me lo tengo que quitar de encima. O al menos intentarlo, obviamente. Y ya cuando decida ir a por la bola, pues voy a por la bola. La tira solo. Fent, obviamente. Vamos a ver por acá. Y pasa, chapa. ¿Deberá intentar marcar ya? Bueno, vale. No tengo ninguna queja que respecto. A ver si vuelve Mikao. No. Bueno, pues vale. Ok. Pensemos con quién queremos marcar. Probablemente queramos marcar con el de siempre. Vamos a ver G6. Y a ver cómo colocáis. Vale. Vale. Entonces tú vas a coger la pelota. Necesariamente. También la puedo llevar con el manos seguras. Y luego hacer un pase al final, pero bueno, eso ya vamos decidiendo después. Uno que se va a pegar. Ostras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesito aquí a uno. Obviamente quiero pegar siempre que pueda con block. Todo necesito pegar con las alimañas. O sea, pero con las alimañas, con los... Vale. Protegemos la pelota primero. 3, 4, 5, 6, 7. Cuento de calor. Esto ya. Ahora. Weak.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que en esta línea estoy más o menos seguro. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, aquí no llega. Bueno, que se juegue de mil lados. Tú. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. O sea, si no llegan, pues no llegan. Estamos bien. Entro. Si quieres jugar dos veces tirada, bienvenido sea. No tengo ningún problema. Igual tendría que avanzar con los dos. Pasa que obviamente no sabía si esto lo iba a pasar la armadura. Vale, hacer aquí por lo que veo. Cuidado con la esquiva por tackle. Sale bien. Ok. Vale. Parece que vaya por la bola. Ok. Me sale bien. Me sale bien. Tenía que haber quedado más atrás, yo creo. Pero bueno. Vale. ¿Me sale? ¿Me sale? ¿Me sale?
Así se sabe todo, ¿qué vamos a hacer? No hay mucho más que hacer. Vale, pues el plan ha cambiado ostensiblemente, como normal. Joder. Vale. Yo tenía un plan, se me ha ido tomando por saco. Tengo que pegar aquí con el loner, me gusta o no. Joder. Necesitaba repetirlo, así que es lo que hay. No, pero no tener tackle. Este placaje no lo voy a tirar y aquí tampoco lo voy a tirar, así que nos quedamos como estamos. Le he cagado ya ahí. Le he cagado. No estoy yo muy fino últimamente, la verdad. No sé qué me pasa. Supongo que también va por cachas. Igual me pasa con el Blue Ball últimamente. Pues eso, necesito tackle aquí. Que está muy bien tener energía 6, pero sin tackle no. No tiene tanto fuste. Bueno, pues nada. Me he jugado por parte de Merlin. También hay que decirlo. Y nada. No pensaba que tenía que mirar que había hueco para pasar. Eso ha sido mi fallo. Bueno, pues nos vamos los dos al suelo. Como arreglamos en follón que nos hemos metido nosotros solitos, porque no nos ha ido a nadie. Y nada, pues si se quiere seguir jugando 3 o más, antes o después fallará. No sé qué está pensando aquí Bacoach.
Eso parece más lógico. Eso no tiene ningún sentido. Eso que ha hecho más cosas ahí no ha tenido ningún sentido. Te he quedado así, simplemente. Entonces, a ver cómo hacemos esto. ¿Dónde no quiero que se mueva? Tampoco quiero jugarme la a sacar el Pou. 4. ¿Puedo pegarle contratados con el lanzador? Tengo que poner este aquí. Vaya por Dios. Tiene ataque. A ver cómo hacemos esto. Bueno, creo que vamos a venir aquí. ¡Hostia, que era un dado! No me he dado cuenta de que era un dado. Si este placaje lo tiro... No me he dado cuenta que esto era un puñetero dado. Y encima me llega. ¡Joder, vaya liada! ¡Ah! Este de momento no puede pasar, pero claro, puede abrir hueco por aquí. Entonces tengo que tirarlo de gusto, ¿no? Y ya depende de dónde se vaya. Vale, y nos quedamos así. La he jodido yo solito. Obviamente va a tirar con este. Que son dotados. Nada, pero mi Mighty Blow son de broma. Bueno, Miss no, mi Mighty Blow. Y no nos quedan rerolls, lo cual espero todavía. Nada, estoy jugando fatal. O sea, no sé. No sé qué me pasa últimamente.
Pasa de estar jugando súper bien a hacer el ganso, totalmente. Obviamente el Pippin aquí. O sea, no sé qué se está pensando aquí Merlin. Pero... ay, obviamente, ahí va. Vale. Ahora lo que quiere... tiene que pensar si quiere que los dos no vayamos al suelo o... obviamente quiero fend. Vente para acá. Estoy jugando fatal. No estoy nada contento con mi. Con lo que. Como me planteo el partido. Y cuando digo nada, quiero decir cero. Ahí no puedes catar la bola porque como le caiga a mi Guter, la tiene liadísima. Pero estoy jugando mal. No sé. Estoy desanimado últimamente. Y encima, pues eso. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Que está haciendo ahí. No va a hacer eso. Ni de coña. Eso es básicamente una locura. Si quieres jugarte eso, te juegas el pick-up y punto. Pero estoy jugando fatal. O sea, no... no sé qué me pasa. Últimamente estoy un poquito... que no sé qué cojones me pasa. Y nada. Estoy desanimado. Pues si se me coge la rueda, pues me la coge. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes este? No. Que no sé si puedo escatear la bola o no. Ese es el problema que tengo. Lo que me parece a mí que tengo que intentar hacer algo. Así que... hostia, claro, si lo quito de aquí no hacemos nada. Entonces tengo... ¿cómo coño hacemos esto? Porque tampoco quiero blitzear. Puedo liberar a esta, ¿no? Por eso de que me vale. No puedo ponerla aquí. Para apoyar este placaje. Que es lo otro que necesito. Supongo.
tengo aquí, me puedo jugar un guantí. Voy a quitar a este e intentar pasar con este. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, vale, vamos a intentar hacer una locura. Si sale bien y si no, también. Mi puñetero Mighty Blow está haciendo el ganso todo el puto partido. Vale, hasta ahí correcto. Entonces puedo esquivar con esta y ponerme aquí y jugarme este Wandy, porque va a hacer un poquito las cosas un poquito más fáciles. Después voy a jugarme este dos dados primero. Eso me hubiese valido. Bueno, ahí está un poquito. Y vamos a jugar el mierdolo del siglo. Tiene esta, tiene esta, tiene muchas por aquí. Y tiene esto también. Ay. No estoy nada contento como estoy jugando. No sabía qué hacer ese turno porque me he puesto yo solo en una situación horrible. La culpa es mía, no es de... ni de dado ni de nada. Llevo varios partidos haciendo el ganso, pero de manera extraordinaria. O sea, los dos últimos partidos... La verdad es que estoy un poco desanimado porque los dos últimos partidos me han pegado unas hostias como jodidos panes. Y he sido incapaz de hacer nada. Y mi Mighty Blow... Garra está aquí, precioso, maravilloso, pegándole a todo lo que puede, pero no ha hecho todavía absolutamente nada. Bueno, sí, acaba de hacer un reo. No, este rumor no lo ha hecho, lo ha hecho el cúter. El tema es que tampoco quiero hacer un hand 2, siempre lo tengo aquí para asustar. Vamos a ver qué dice. Vamos. Pero estoy jugando fatal. O sea, no... eso sí que no tengo excusa. O sea, llevo tres partidos que no sé por qué. Estoy muy desanimado en general conmigo mismo. Y no encuentro el click. No hay que irse. Y nada, a ver, Merlin está jugando bien. O sea, no tengo nada pica con Merlin. Como bien sabéis. Simplemente llevo varios partidos haciendo el ganso. Y nada, lo que hay. Obviamente quiero utilizar Dodge. No,
No, sí, a ver, sí, claro, obviamente todavía se puede, pero no, si no es por, no es ánimo de Blue Balls, es ánimo en general. Estoy un poquito bajo de ánimos. Cosas mías. Vale, se va al suelo, neófito. Claro, todo hemos pasado por ahí. Simplemente, pues nada. A seguir. A veces no queda otra. ¿Alguna opción que me guste? No, no es que me guste, pero es una opción. Bueno, tú te tienes que levantar. Sea, bueno, no me gusta tampoco porque es peligroso para cartas importantes, pero a veces no te queda otra. Así que vamos al lío. Eso ayuda un poquito. Tú te vienes aquí. Esto tiene ataque. Joder. ¿Y ahora dónde voy? Bueno, cerca de marcar lo que tengo que hacer. Pero claro, te llegan a todos lados. Este bloque no lo puedo tirar. 12, 11, 10. Por el eterno aquí a sacar. No hay muchos jugadores, así que se viene aquí. Y por lo menos que tenga que hacer una G5. Y si no, bueno, pues siempre tengo esto. Y esto. Lo malo es que me deja una Jeff ahí. Para variar. Tampoco voy a hacer nada por ello. Así que pues es lo que hay. Eso no es una cuestión de eso, simplemente no sé. Estoy desanimado. Tengo que llamar a mi psiquiatra para que decir que para que me aumente la dosis de asunto. Y ya está, si es lo que me queda.
pasa con su sillo, ¿eh? Sale bien. Pues a ver dónde nos vamos. Entonces, que necesito que se venga para acá. Esa no era la casilla donde la quería. ¿Esto tiene tackle? Sí. Esto no tiene tackle. ¡Hostias, eres gilipollas! ¿Por qué no me he ido para arriba? Bueno, eso me da un poquito de esperanza. No mucha, pero un poquito. Bueno. A ver, ¿cómo hacemos esto? Pues la rata 6 de Agisel la tiene que coger. Entonces tengo que poner aquí alguna para poder viciar aquí e irme a marcar, a rango de marcar. Así que pues tengo que hacer este dos o más. Como es sin recolpe me voy a pegar. Mira, me he puesto en lugar de quitarla. Vale, me sale. Hombre, por fin. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, ¿cómo hacemos esto? Sí, pues es. Ah, bueno, espérate. De hecho, lo de psiquiatra me lo recomiendo a la psicóloga, ¿no? Yo sigo yo, de motu propio. Bueno, por fin vuelve algún caos. El Mighty Globe este está fuera, eso está bien. No sé. Ay, maldita depresión. Bueno, vamos al lío. Bueno. O sea, el viene aquí. Eso está clarinete. O sea, el viene aquí. Eso está clarinete. Creo que voy a entrar a coger la pelota con el lanzador esta vez. Da igual, viene aquí. O sea, no importa. Eso sí que no me importa nada. Esto no tiene side step, vale, vamos a verlo. Tú te vienes aquí.
Se lleva otro reroll. No hay cosas peores, así que tampoco me duele mucho. Jope. No pasa nada. Un problema menos. Obviamente había que buscarlo. Quédate por aquí atrás. Y tú coge la pelota. Estos llegan, así que no tengo que ir atrás. Bueno, por lo menos Germán se ha puesto las pilas. Pero quiero ganar el partido. Es que no, el empate no me vale para nada. Y eso es lo terrible. Y he cometido dos errores. He cometido muchos errores en el primer drive. O sea, no sé. Hay que seguir intentándolo. Por lo menos ya no tiene Matilo Tackle, que eso siempre ayuda. Y ahora vemos cómo intentamos marcar medianamente rápido para intentar recuperar la pelota. Porque el empate no me vale para nada. No es que sea malo el empate per se, pero necesito ganar, empezar a ganar partidos ya. Porque no puede ser que en plata me haya ganado los... estamos muy cerca. Y si empato, no salgo. Simplemente me sigo metiendo en la mierda. Entonces necesito empezar a ganar partidos ya. Porque recuerda que de oro bajan 6, que son muchos. Entonces, ¿cuánto? Necesitamos, o sea, necesito ganar ya. Au. Bueno, aguanta. Aguanta también. Pongo que es por aquí. Interesante. Depende de cómo se coloque, haré una cosa u otra. Pero parece que quiere venir a marcar a mi superrata, lo cual lo veo muy normal. Y yo obviamente quiero marcar con ella, porque necesita esos 10 puntos de experiencia que le faltan, como el comer. Le hacen falta. Lo que no sé si se va a ir a saco Paco.
va a quedarse por ahí. Vale, parece que se va a quedar por ahí. Ok. Entonces el diving tackle se tiene que venir aquí. Entonces la pelota, el blip va a venir aquí. Más peligroso es este. Entonces, tú te tienes que venir aquí. ¿Tú llegas hasta aquí? Sí. No sé qué te quedas. Obviamente este es el peligroso, así que hay que marcarlo con lo que mejor que tengo, que es Pepe, que tiene de diving tackle. No sé para qué coge ese ángulo, sin total. Tengo sidestep, así que le daba igual. Este que no tiene tackle. A ver, va a tener como mucho 9 ratas. Yo voy como en el departamento. Puedo tener hasta 11. Ok, al suelo. Vale. Supongo que la va a pisar. Porque tenemos los dos un soborno. Ahí va. O tal vez, ¿no? Me extraña. Ah, vale. Eso tiene más sentido. Vale, se queda KO. Me vale. Vale. ¿Podemos jugar los tratados en una de estas ratas? 3, 4, 5, 6. No, tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, si vamos a jugar los tratados en esta rata. Y después marcamos.
salido, pues no ha salido. Vamos a por el partido. Mira, si perdemos, perdemos, pero yo quiero ir a por el partido. Y sus dos vuelve, los dos vuelven suyos y los míos no. Esto está bastante feo. Neozulina. Igual está mal hecho lo que acabo de hacer, pero tengo que seguir intentándolo. Y no sé. Me apetecería por el partido. Gane o pierda. Mal que gane, mal que pierda, el vaso es una mierda. Just kidding. Just kidding. Pero bueno, tenemos ventaja numérica y tiene que llevar la pelota en un bicho, así que podemos aprovecharlo y tenemos que meter presión a la bola ahora, en lo que queda. Si es que puedo venir aquí. Igual tendría que haberme colocado un poquito más agresivo. Ahora que no tiene Matilo Tackle. Sí. Tener el coco más agresivo. Esta posición es. Esto también ha sido un error mío. Tendría que haberme puesto más por todo el campo. Esto ha sido fallo mío. Jope. Bueno, quédate por aquí, que es donde tengo todas las ratas. Vaya, por Dios. ¡Neófito! Pues nada, ahora estamos igual de números. Es que pues me ha salido fatal la jugada. ¿Qué vamos a hacer? Me ha salido horrible la jugada. Bueno, cosas que pasan. No sé, me siento como si estuviese, no estuviese jugando yo como normalmente juego, sino tuviese, se me ha pegado algo de seguridad y tal, me ha empezado a entrar miedo porque empecé por los dos últimos partidos y estoy jugando mal. Vaya por el lanzador, me parece muy bien. Va al suelo. Aguanta. Y esto ya es jugarse todo por todo. Sí, no, pues a ver, esperemos que llegue la carta euro, pero para eso tengo que ganar dinero. Porque tengo 120k, las ratas son 150, necesito ganar 30, por lo menos. Pero el problema no es ese, el problema es que estoy jugando, no sé, no estoy jugando como yo juego normalmente, sino estoy jugando más como Ever. Un poquito más seguro, tal, porque me ha entrado miedo. Con los últimos partidos, me parece a mí. Y al final eso también se nota. ¿Dónde quiere ir? No sé, tengo que volver a ser yo mismo y volver a jugar como una persona normal. O como juego yo normalmente. Y dejarme de gilipolleces, porque este no es mi estilo de juego. Este es el estilo de juego de otra persona. Y eso también se nota.
momento no puede marcar. Digo bien, de momento. ¿El Loner aguanta o no aguanta? Aguanta, entre comillas. Vale, 13, 12, 11. Esto sí llega. Así que eso hay que matarlo. Bueno, matarlo no. No hace falta matarlo, pero. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ok. Vale, alguien se va a ir con esta. Porque esta no puede estar libre. Entonces tú te vienes aquí. Tú te vienes aquí. Me vienes aquí. Tú te levantas. A ver, podría pasar y te hacen un dado. Vamos a ver qué dice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un dado. Pero eso no me va a ver para nada ahora mismo. Así es que. Vale, dale, Abus. Nah, la he liado en la primera parte muchísimo. O sea, pero totalmente. O sea, la primera parte que jugó ha sido para coger y olvidar. Y por eso estoy en la situación en la que estoy. Hice un dado que no tenía que hacer porque pensaba que eran dos dados. Coloqué muy mal la pelota. Me la quitó. Y así. No sé por qué me entró la prisa. Subí la pelota cuando no debía haberla subido. Y me comí la mierda. Pues ya está. Si no. A veces lo que hay. Hay que saber decir, pues mira, lo dado me ha jodido o he sido un imbécil. Y en este caso es la segunda. Parece que va a cambiar de lado. Con Tom Bermin. Igual tenía que haber puesto esta aquí. Más que aquí, pero bueno, tampoco pasa nada. Va a volver a abrir por el lanzador. Aquí tiene un problema. Interesante eso. Espérate que se lía.
Mírate que se lía. Obviamente tengo un dado a la bola con el saque. Lo que estoy viendo a ver si puedo hacer las dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, puedo hacer los dos si las cosas salen bien. Tú tienes que levantar. Vamos a pegar primero aquí. Vale. Ahora tenemos que pegar aquí. Perfecto. Entonces ahora necesitamos tú. Tienes que venir aquí. Todavía tendría que sacar gol. Buena suerte. ¿Qué vamos a hacer? Estoy. Y ese se va a quedar donde está. ¿Se va a quedar donde está? Es que se tiene que quedar donde está. Bueno, a ver qué pasa. Había que probar, no ha salido, pues bueno. Ok. Eso no me viene muy mal. Por lo menos no está en el suelo. Lo cual significa que después probablemente pueda volver a intentarlo. Pero dudo que sea otra vez con dos dados. Tanto que lo van a pasar mal para salir de aquí. También hay que decirlo. Bueno, no es que lo vaya a pasar mal, que tiene que tirar tres o más. Esta 3 más 2 más y esta 5 más. Y tú vas a ver. Ok. Esa la Jeffice, me parece bien. No tengo tirado la bola con este, pero sí que potes con esta. Au. Aunque tenemos que poner una safety net. Por lo menos que nos deje dos turnos para volver a marcar. Y estos son problemas porque ahora tiene más gatas libres. Esto es una putada.
se tiene que venir a marcar a esta. Esta es la que tiene que bricear y esta tiene que hacer tu TFIs. Vaya por Dios. Bueno, pues ahora esta lo tiene un poquito más sencillo. Sale de ahí. Pues esto significa que van a haber problemas. Básicamente tengo un dado. No hay manera humana de hacerlo dos. Bueno, sí que puedo hacerlo dos. Con esta puedo hacerlo. No puedo hacerlo dos. Sí, hay huevos. Vale. Realizar el POW. De lo que tenemos, pues lo cogemos. Obviamente tenemos que hacer follow. Bueno, pues nada. Entonces, el peor, es que el tema es que ahora él tiene la semi-one. Así es que va a ser un problema, haga lo que haga. En mi caso. Entonces yo creo que este partido lo he perdido. Esa pedrada y los caos que le han vuelto me han matado. Y el mío que no ha vuelto. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Más se perdió una verga, como siempre digo. No sé dónde va. Pero eso, llegaba con el equipo también hecho una mierda. Entonces, claro, me faltaba una limaña, que era muy importante en este caso, porque también tenía Mighty Low Tackle y defensa, que ayuda muchísimo. Y me faltaba un cutter. Entonces, pues nada. Se la vi. Se la vi. ¿De verdad te vas a jugar a GFI? Pues sí, se va a jugar. Pues nada, perdemos y ya está. Tiene que haber taleado hasta el final y ya está.
Lo que pasa es que también hubiese tenido la oportunidad de hacerlo. De... Bueno, nada, nos quedamos donde estamos. Tiene que marcar, porque si no, ahora sí que le pillo dos sitios. Bueno, pues tenemos dos turnos para marcar. Si puede ser sin liarla, mejor. Si puede ser sin liarla, mejor. Pero estoy jugando mal. No estoy jugando bien. Probablemente me merezca perder el partido, más que ganarlo. O empatarlo. Estoy pensando hacer una locura. Que es intentar hacer otro TD para ver si sale el biz. Después. Igual no es tan mala idea, fíjate lo que te digo. Igual no es tan mala idea. Esta situación es mejor hacerlo con un sidestepper. Pero prefiero los puntos aquí, la verdad. Por lo que pueda pasar. Sí, pero en este caso hay que hacerlo con el sidestepper. Me gusta o no. Aunque se pone así, no me voy a dejar muchas opciones. Obviamente no puede estar suelta, me gusta eso, ¿no? Quieto. Me toca. Como salgo un blitz, estoy jodido. Pero hay que intentarlo. Va a salir, le va a salir un reroll a él, me parece. Bueno.
¿Puedo darle la pelota directamente o hacer pasar tres o más? Con 10 hay. Es que empezar con esto es muy duro. Bueno, plan B. Plan B. Cuidado que puede hacer aquí una locura. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es que me da miedo que haga 4 más 3 más. Nunca he dado. Aunque si lo hace tampoco pasa nada. Entonces vamos a irnos para acá. Yo tenía que haber puesto esta aquí. Ah, no, que se estaba sin marcar. Es que como el veréis ahí, no quiero hacer el pase. Bueno, si me quita la pelota, pero lo que tengo igual que hacer es coger la pelota con uno de estos y dársela a esta y ya está. O sea, tampoco. Y este negro, ah, claro, pero lo he pagado aquí, vale, nada. A lo que hacía hacer. Obviamente va a tener otro TT. Parece que se va a ir para atrás. Muy gatuno todo. No sé dónde va.
No sé cuál es su plan. Puede atacarlo. Y no pasa nada. No va a volver al suelo. Ay, Dios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joder. Hostia. Puedo hacer el labo ahora sin ningún problema. Ah, me dejé. Y ahora, pues tengo que coger la pelota con este. Hago el paso a tres o más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale, tú te dejas quitar. Voy a hacerlo así. Ay, Dios mío. No había fijado en que había otro bot. Perdón. Vale. Vamos a ver. Necesitamos a los sidesteppers aquí. Espérate, tengo el kicker. ¡Ah! El kicker está en la puta zona. Esto es algo que nunca había pensado que me podía pasar. Bueno, a ver si le cae el MVP y por fin le puedo poner tackle. Que se ha empeñado en no querer coger tackle. Ahora es cuando coge más uno de fuerza o coge, no sé, movimiento.
la pelota tiene que ir a tomar por culo. Igual tenía que haberla puesto aquí, igual. Para que esto no pudiese ser posible de ninguna manera. Con dos sidesteppers. Bueno, siempre es posible. Porque si consigue tirar a este o a este, puede blitzear aquí. Vale. Lo he hecho, eso está. Ya no se puede cambiar. A menos que caiga con una defensa perfecta. Pero yo creo que el empate no nos gusta a ninguno, en este caso. Porras. Eso ayuda bastante, porque ahora de esto tiene que ser medio dado. Eso no le... Bueno. Aquí a una. Vamos a mover aquí a esta. Sí. Todavía puede. Lo malo es eso, que esto ahora es medio dado. Es un... Ahora lo he vuelto a segundo dado. No funciona, tengo que volver a arreglarlo. Pues nada, empate que no deja contento a ninguno. Me parece a mí. Y nada. Au. No sé por qué ha perseguido. Bueno, puedo poner aquí a otro. Intentar hacer un Manity Pass y ya está. Me sale. Y tan contentos. O tan tristes. Nada, un empate. Ninguno de los dos quedamos contentos porque el empate no lo vale a ninguno de los dos. Y nada. A ver si tenemos dinero para pillar la Cataur. Próximo partido me toca contra Dan. Tenemos dinero para comprar la Cataur. ¡Yupi! Va a bajar para Factor. Bueno. Bueno, perfecto. Y el 12. Bueno. Ya volvemos a tener todo el equipo completo.
Bloat. Orone, y portate bien, ¿vale? ¡Hala! Ya vuelves a estar en el equipo, Moronic. Dorf no mola. No seas un traidor. Y nada, pues tenemos mucho TV. No pasa nada. Nos toca el próximo partido contra... este hombre, contra Dan, que lleva el equipo un poquito destrozado. Porque le han dado pa'l pelo. Bueno, no me acuerdo si fue de Dara o Carlos TT en el último partido. Y nada. No sé si le ha subido alguien a... Juraría que no había subido alguien. Nah, bueno. Y esto hace que tengamos 14 jugadores, me parece. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo menos tenemos más carne. Bien. Eso me gusta hoy. A ver con quién nos mando. Bueno, puedo... A ver, supongo que estará por ahí Merlin. Aparte Merlin. Pero bueno, supongo que estará como yo. Vamos a ver quién hay por ahí. Following... está Merlin, obviamente. Pero Merlin ha terminado el partido, así que no voy a hacer raid para Merlin, porque además seguro que estén todos ahí, así que voy a hacerle la raid a Rick. Y nada, a pasarlo bien. Sed buenos y que no flote muchos seises, que para eso estáis aquí ahora. Venga, hasta luego.